Señor, ten piedad, soy pecador. Los animales domésticos, los reptiles de la tierra, y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó. Hombre y mujer lo creó y lo bendijo. Dios y les dijo: crecer, multiplicar, llenar la tierra y someterla. Dios grandice con su sello, solo una de contar el matrimonio ante el ministro de la iglesia, ante mí como delegado y ante la comunidad. Fortalece a Dios su amor con su bendición para que se guarde siempre mutua fidelidad y pueda cumplir con las demás obligaciones del matrimonio. Por tanto, ante la comunidad eclesial, les pregunto sobre su intención. Juan Carlos y Najari vienen a contraer matrimonio sin ser coaccionados libre y voluntariamente. Sí. Están decididos a amarse y respetarse mutuamente, siguiendo el modo de vida propio del matrimonio durante toda su vida. Sí, estamos decididos. Están dispuestos a recibir de Dios responsable y amorosamente los hijos y a educarlos según la ley de Cristo de su iglesia. Sí, estamos dispuestos. Ok, ¿cuántos? Nueve. Pongan sus manos y manifiesten su consentimiento ante Dios y la iglesia. Yo, Juan Carlos, recibo a ti, Nanay, como esposo, y me entrego a ti y prometo serte fiel en la prosperidad, en la felicidad, en la salud, en la enfermedad, y así amarte, respetarte todos los días de mi vida. Yo, Nanay, te recibo a ti, Juan Carlos, como esposo, y me entrego a ti y prometo serte fiel en la prosperidad y en la adversidad, en la salud y en la enfermedad, y así amarte y respetarte todos los días de mi vida. El Señor confirme con su bondad este consentimiento vuestro que ha manifestado ante la iglesia. Les adoro su copiosa bendición, porque Dios ha unido que no separe el hombre. El Señor bendiga estos anillos que van a entregarse el uno al otro en señal de amor y de fidelidad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Anari, recibe esta alianza en señal de mi amor y de mi fidelidad. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Recibe esta alianza, enseñame mi amor y fidelidad a ti. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La bendición ahora sobre esas alas que igual se entregarán el uno al otro. El Señor bendiga esas arras que representan los bienes materiales que van a compartir con Carlos y Najari, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Arras. Como premio de la bendición que vamos a compartir, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Juan Carlos, recibe esta caja como ofrenda de la bendición que vamos a recibir con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Representación de los bienes que van a recibir
La parte del rito del matrimonio termina. Ya puedo decir a Tenari y a Juan Carlos que se sienten y seguimos la misa. ¿Quieres asegurar? Oh, pero mira, más tarde. A los ojos y poderte decir que cómo no te voy a adorar, Señor Jesús. Sensacional.
y tú, con tu ternura, me has enseñado a sentir lo que es el verdadero amor. Sabes, quiero pedirte que nunca cambies. Me gusta así tu forma de ser. Nunca, nunca lo pienses. Esto que siento por ti hace más grande mi vivir. Porque las cosas de la vida contigo se viven mejor. Todo es amor si estamos juntos los dos. Porque tomados de la mano no hay nada en el mundo igual. Siempre seremos la pareja ideal, la pareja ideal. Antes Carlos y la Javi Manuela de Pichardo. Para ellos pido un fuerte aplauso. Y salud, salud por los nuevos esposos. Desde el día que te conocí, me enamoré de ti. En ti vi todo lo que siempre imaginé. Pronunciaste mi nombre y yo supe por fin que así comenzaría un cuento. Oh,
porque siento es porque tú no has merecido. Lo siento porque otra vez he amanecido llorando de felicidad a tu lado. Hay dos nuevos en mi gente con mi pensamiento.
tiempo. El alcohol y la verdad. Porque cuando el alcohol entra, la verdad se sale solita. Cuando quieras, Chile Verde. De oración decimos: Señor Jesús, tú que eres nuestro pan de vida, te pedimos que derrames hoy tu bendición sobre esta mesa y estos alimentos que nos has querido dar en tu bondad. Tú que naciste en una familia humilde y trabajadora, te conociste la fatiga y la lucha por el sustento diario, ayúdanos a confiar en la providencia del Padre para que seamos capaces de compartir los bienes que nos regalas con quienes más lo necesitan. Tú que te sentaste a la mesa de los pobres y de los pecadores, danos el don de la hospitalidad para recibir en nuestras vidas a los más pequeños, a los que tienen hambre y sed de justicia, de cariño y de paz. Te damos gracias, Señor, por tantas bendiciones, por confiarnos estos dones que habremos de recibir en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Tú tienes que buscar dónde está Nahari y quitarle una lista. Búscala. No, está frío. Ahí, caliente, está frío. No, por ahí no. Por el otro lado, a la izquierda.
James. Dígame mi pre-